movimiento comunal nicaragüense se encuentra preocupado debido a que la población está normalizando el hecho de tirar basura en los cauces sin medir las consecuencias que existen de inundaciones, dijo Enrique Picado. Sí, efectivamente, nosotros estamos y debemos estar también ocupados, pero igual estamos preocupados por asuntos que la gente ya lo ve como natural, y eso es lo más preocupante. El hecho de que la basura la echemos o se eche en cualquier lado, y particularmente los cauces, que es un lugar, un sitio en el que solamente es para que corre el agua, tanto lluvia como en algunos casos pues el agua servida, desgraciadamente. En tal sentido, desde el movimiento comunal queremos alertar en primer lugar a la ciudadanía a que asuma su responsabilidad en tanto no echar la basura, los cauces. Ahí nos estamos perjudicando todos, desde el punto de vista infraestructural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista del daño al medio ambiente. Esta basura, que lleva todo tipo de desechos, incluso hasta químicos, va a parar directamente al lago de Managua, a los cuerpos de agua. Enrique Picado también dijo que la acumulación de basura puede generar epidemias. Pero además, esto genera enfermedades de todo tipo, enfermedades diarreicas, de transmisión en términos de la piel, todo tipo de enfermedades que además también son el caldo del cultivo para epidemias que de repente pueden andar como Pedro por su casa, como son las transmitidas por vectores, en este caso zancudos. El dengue ya sabemos que está por ahí, en algunos sitios del país está también la malaria, y conjuntamente el vector del dengue también transmite de chikungunya, zika. Eso ya lo sabemos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.